Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un importante horóscopo, Cáncer. Hoy lunes 1 de mayo 2017 para las naciones del mundo. Lo vinculado con trabajo, amor y a nivel personal expresado por los cielos y certificado por la guerra en el trabajo, el amor, el 7 de oro. Y a nivel personal, esto es un 6 de espada que ven en pantalla. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto. Cada una de estas cartas deberán de certificarle de forma gráfica y escrita la información que le darán los cielos. Así de simple, Cáncer. Cáncer en el trabajo viene certificado por la carta de la guerra que ves en pantalla. Esta carta te trae energía para derrumbar murallas. ¿Qué significa esto, Cáncer? Que vas a encontrar personas como estáticas, personas que no creen en tus proyectos, personas que inclusive son adversas haciendo señalamientos de ti, que tú tienes una historia tal, que tú tienes una historia cual, que tú no tienes la suficiente competencia, que tú no tienes la suficiente capacidad, la suficiente capacitación. Pero ¿qué pasa? ¿Que cuál va a ser tu respuesta frente a eso? Bueno, te vas a armar con argumentos contundentes en el caso de ser administrador, en el caso de ser simplemente ingeniero con tus planos, en el caso de ser administrador, bueno, con tu gestión de proyectos. En el caso de ser una persona, por ejemplo, que vende productos, que eres vendedor, bueno, con tus catálogos de productos, con tu, de alguna manera, las características, los libros que argumentan dicho producto, de tal manera que te armarás con la sabiduría para derrumbar murallas. Te lo certifica este poderoso hombre de la guerra, escrito y de forma gráfica. Ahora en el amor, Cáncer, tienes nada más y nada menos que el 7 de oro que ves en pantalla. En el amor es una carta muy bonita que te permitirá dar y recibir, así como aquel que le da una flor a su dama y su dama le responde con un beso. Así tú en el amor en pareja podrás observar que el día de hoy hay bastante reciprocidad, de tal manera que así como aquellos que en un jardín se abrazan y se dan besos en el piso, así ustedes podrán compartir con generosidad mutua en el amor, ¿ok? A nivel personal, el 6 de espada. A nivel de personal, el 6 de espada te viene a expresar lo siguiente. Los cielos te expresan lo siguiente. Sabes que hay, estás en un entorno donde se están lanzando lanzas, ¿ok? Y dardo y daga. Entonces entenderás que debes apartarte por un momento frente a la adversidad. Lograrás entender, amiga, amigo de Cáncer, que no todos los momentos son para atacar, sino que debes de entender que hay momentos en los cuales tú también debes apartarte un lado y dejar que las personas que están peleando terminen de hacer tus cosas, porque sencillamente tú en realidad no debes de abarcar todos los escenarios, no debes de competir en todos los escenarios, amigas, amigos de Cáncer. Bien, amigas, amigos, excelente. Me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, certificado por la guerra, el 7 de oro o el 6 de espada ha representado un momento de certeza para su vida en el horóscopo hoy lunes, 1 de mayo, Cáncer 2017 para las naciones del mundo, tomando en consideración el trabajo, el amor y a nivel personal. Si ha sido un momento de certeza para su vida, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.